Bueno, mi gente, quería comenzar diciéndoles, aparte de lo que estamos hablando de TikTok, es la desgracia que ha pasado aquí en España, en varias ciudades, pero sobre todo en Valencia, donde ha perdido la vida varias personas, inclusive amigos, sobre el desastre natural que ha habido aquí en España, sobre todo, repito, en Valencia. Estoy bastante triste, las imágenes son fortísimas, todo mi cariño, mi solidaridad, mi amor, mi respeto para España, sobre todo para la gente en Valencia, amigos españoles que tengo. Por cierto, ayer en TikTok hablé, ¿ustedes se acuerdan aquel que expulsaron de Venezuela, aquel español, Carlos, que tenía la camisa de María Corina? Vamos a tener programa con él. Ayer hablé con él, hicimos un programa juntos en TikTok. A Carlos, saludos a Carlos y a su familia que está en Valencia. Ha sido devastador el brutal y así amaneció Valencia, ¿no? Pueblos de Sedaví o Alfafar están completamente devastados. Y aquí, cuando yo tomé la nota, habían más de 62 personas víctimas fatales. Ahí, pero hay muchísimo desaparecido. Ya subió estrepitosamente este número. Se tomaron las medidas preventivas. Una gente quiso salir, otra no. El rey de España ha hecho un extraordinario trabajo, igual que la Guardia Civil, la gente rescatando. Y las imágenes son bastante, bastante dolorosas. Pero ha sido devastador, como la tragedia de Vargas. ¿Se acuerdan ustedes? Y ha sido impresionante, se ha perdido vidas, propiedades, carros, casas, negocios y lo más importante, lo más doloroso, vidas, vidas, vidas. Qué fuerte, qué triste, qué triste. Ay, 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 ay. Se ha roto del todo el puente. Mira, se acaba de derrumbar esa casa, tío, esa pared. Nosotros no podemos estar en el primer piso, pero enfrente tengo a unas personas mayores, hay una cuidadora con ellos. No lo sé, no sé quién es. Ni nosotros tampoco sé quién es. ¡Vamos! Pantano se abraya. Mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle del médico. Mira la calle como va para abajo, de agua. María, la furgoneta baja por ahí. Ay, 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 ay. Se ha roto del todo el puente. Qué triste situación. De verdad que ustedes ni se imaginan aquí esto, ¿no? Qué bonito trabajo
de los bomberos, de defensa civil. Y miren que España está preparado para cosas fuertes a nivel de tecnología, etcétera. Pero con la naturaleza no puede nada. Vaya nuestra solidaridad para Valencia, para los españoles, y esto ha sido fuerte. No les pongo las imágenes, miren, ustedes ya han podido ver imágenes de gente salvando sus perritos, sus gaticos, de los bomberos, de la gente de defensa civil. Arriesgando su vida por salvarla de otro. Unos verdaderos héroes. Chicas, asomaros. Asomaros del verlos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Estoy flipando. El coche, ¿de dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El coche se va a la mierda. Ay, 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 ay. Se ha roto del todo el puente. Bueno, ya estas son las imágenes y no les pongo las imágenes de la... de la gente arrastrada por el agua, gente colgada en los árboles, una señora en medio del agua, agarrándose una ramita sola, perritos, gaticos, en Valencia, España. Aquí en España, en varios sitios, ha llovido muy, muy, muy fuerte, y mira que aquí sirven los brocales, las carreteras, las cunetas, sirve. Pero la naturaleza es la naturaleza. Esto me recuerda a lo de Vargas, a la tragedia de Vargas. Hay cualquier cantidad de fallecidos. Cualquier cantidad de fallecidos. Dios meta su mano esta gran nación. Qué triste. Qué doloroso, ¿vale? Nosotros que hemos vivido por eso. Nosotros que hemos pasado por eso. Repito, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad para España y, por supuesto, para Valencia, que ha sido brutal. Estamos tratando de estar en contacto con alguna familia que queremos ayudar, porque hay venezolanos. Valencia es la tercera ciudad con más venezolanos. Madrid, Barcelona, Valencia.
Y esto ha sido brutal, brutal. Así que estamos pendientes porque vamos a hacer unas jornadas para ayudar a mucha gente. Es fuerte. Se ha perdido, han perdido todo. Aquí lo que salen ganando son las empresas de seguro. Porque todos esos daños, las empresas aseguradoras no las reconocen por desastre natural. Mas sin embargo, el Estado español está considerando conjuntamente con el Senado, el Congreso y el Rey indemnizar a las familias, a muchas de ellas, hacerles casas nuevas o recuperar sus casas. Así que, sobre todo, mi admiración, mi cariño y mi respeto para esos seres humanos que han arriesgado su vida, salvavidas, bomberos, defensa civil, guardia civil, policía y vecinos que se están ayudando unos con otros. Si ustedes tienen un familiar, por favor, ahorita, después que pase la noticia y la información, voy a abrir el hilo telefónico para que usted le envíe mensaje a su familia, como siempre hacemos, y usted también participe con nosotros. Qué fuerte. Yo viví la tragedia de Vargas, fue horrible. Sí, yo me acuerdo, yo estaba en Venezuela trabajando con Marjorie en la televisión, en Telecaribe, y estuvimos allí. Y igual que el desastre de Cariaco. Qué tristeza. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Esta es una gran nación, ustedes ni se imaginan. Miren, independientemente de lo que está pasando políticamente hablando, España es una tremenda nación. No me arrepiento de haber venido para acá. Yo amo Chile, como todos saben. También la amo. Pero no, usted no se imagina la calidad de seres humanos y de personas. Que son aquí. Y sobre todo las autoridades, ¿no? Como son los policías. Como son los bomberos. La Guardia Civil. Qué respeto. Y qué solidarios. Y qué gran país. Para que sepan. Apartando la política. Qué gran país. Bueno, de aquí venimos la mayoría. Igual cuando han pasado las catástrofes en Chile, que son brutales, ¿no? Pero bueno. Vamos a otra información. Vamos a otra información. Por cierto, que se viene y se aproximan las elecciones de los Estados Unidos. A partir de mañana tendremos la bandera de los Estados Unidos aquí, señores arrastrados chavistas zurdos, para que les duela, voy a poner la bandera de los Estados Unidos aquí atrás. Y la gran foto del patriota Donald Trump, para que les duela. A partir de mañana comenzamos duro la campaña por Donald Trump, por los republicanos, por el catire. Mientras que Evo Morales anda llorando por otro lado. Y los zurdos andan llorando, los zurdos de Chile, de Uruguay y de Brasil andan llorando porque la derecha arrasó en Uruguay, en Brasil y en Chile. La derecha arrasó, aplastó a la izquierda. Ahí anda con esta pelea ahora con Lula. En Colombia, ay Petro, te veo mal. Y ahora con lo que viene en Estados Unidos, no te quiero ni contar, tío, que ya te digo. Ay. Y Evo Morales echándose cuchillo con el de con Arce allá en Bolivia. Por cierto, ahora le están quitando, ahora le están bloqueando los pasaportes a un poco de gente para que no salga y no entre a Venezuela. ¿Qué te parece? Y ahora los funcionarios, policías, civiles, militares, tienen que pedirle permiso al SEBIN, o sea, a Diosdado Cabello, para poder sacar un pasaporte. Vean ustedes si no están asustados. Están bloqueando los pasaportes, inclusive la página, para que ningún venezolano pueda sacar pasaporte, para que ningún venezolano que esté afuera pueda entrar a Venezuela y ninguno pueda salir. ¿Qué están esperando ellos? ¿Qué saben ellos que va a pasar? Lo mismo que sé yo, que van para afuera. ¿Por qué le están prohibiendo los pasaportes a los militares, policías y civiles? Se los están quitando y el que quiera sacarse un pasaporte tiene que hablar primero con Diosdado Cabello. ¿Sabían eso, no? ¿Ah? ¿Sabían eso? Bueno, ellos saben lo que les viene. Mientras tanto,
le están dando pasaporte y nacionalidad a la gente de Hezbollah y de Hamas, aunque eso tiene años. Aunque eso tiene años. Se están preparando. El chavismo se está preparando porque sabe lo que les viene en los próximos días. ¿Ah? Qué maravilla. Por cierto,